que hagan lo que se les dé la gana, que sí, como dicen en el barrio, que no copen de nada, que hagan lo que les gusta, con motivación, disciplina y siempre para arriba, para adelante. El otro estaba frío. El otro estaba frío y le faltaba café. Tu silencio. Silencio, por favor. No hay paz enfrente de las luces. ¿Grabando? Un buen camarógrafo necesitamos en este programa. Bueno, parceros, bienvenidos aquí a Música Libre. Hoy estamos con el mente maestra de este Música Libre, Nico Steve. Bienvenido, parcero, a su propio programa. Cuéntenos, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué nos tiene aquí sentados tomando tinto? ¿Cómo fue, mis zorros? Aquí Nico Steve y pues con Yair. Buena esa. Bueno. No, pues decidimos retomar como este cipher, hacer las entrevistas, pues porque ya venían desde antes, pero digamos que ese público rapero como que no lo tomaba muy en serio. Ahorita desde esta perspectiva, vemos que se está moviendo mucho las partes, lo que son en vivos por Instagram, Facebook. Entonces se están moviendo mucho las redes sociales, como lo vemos también en las Bizarrap Session. Sí, queremos retomar esto, pero por una parte como más movida hacia las redes, más por ese lado juvenil. Venga, ¿y usted qué es el duro acá? ¿Cuándo pagan? Okay. No, mentiras. Bueno, gracias por tenernos en cuenta también. Con el Lente Films haciendo producción, desde Rocking también haciendo producción, apoyando pues todo esto, que me parece muy importante que no solamente los artistas lleguen a un sitio y los entrevisten de que, cuénteme su historia, las preguntas básicas, que quién es, qué hace y por qué, y qué sale y qué está promocionando, no. La idea es conocer esa parte humana, me parece muy bacana la idea de que si nos dejen ver un poco más allá de lo que es el artista. ¿Usted qué? ¿Qué? ¿Como artista qué? ¿Qué? Digamos que mis comienzos fueron, no digamos, fueron. Fueron hace 4 años, pues con un grupo de amigos aquí, con King Ya, el parcero. Pues yo estaba enfocado, como dijimos en un capítulo anterior, estábamos enfocados en la animación, pero nos fuimos metiendo en el mundo de la producción musical. A mí me quedó gustando más por ese lado. Y pues digamos que en la música vi como esa libertad. Como ser libre como persona, como aliviar pues mis males. Todo lo malo que tenía lo reflejaba en la música y ya sentía pues como ese, digamos, el esa arte, mejoría. El arte nos ayuda mucho a exorcizar, a hacer catarsis de muchas cosas. ¿Por qué la música y por qué no, por ejemplo, pintar? ¿Por qué, por ejemplo, no las manualidades? ¿Por qué la música? Pues incluso antes de la música yo dibujaba. Pues ahorita también tengo como mi proyecto de tatuador. Pero me gusta más la parte auditiva, no sé. Desde pequeño como que mis oídos son un poco sensibles. Entonces, pues no puedo estar así como en la calle con mucha gente, mucho ruido, porque, uy, ya me altero, uy, ¿qué pasó acá? Entonces escucho, no sé, la estática del televisor, por allá la señora hablando, el bus, ¿qué pasa? Entonces yo busco como esa forma artística de llevar el sonido como a algo más moldeado y a algo más, sí, más chévere de escuchar. O sea, esa perspectiva me imagino que lo aleja mucho del ámbito político, de las marchas, de todo ese tipo de cosas que pasan. ¿Por qué de pronto no le llama la atención? Pues sí tengo un poco mi punto ideológico y político, pero no me gusta llevarlo mucho como a la mezclarlo con mi música. Mi música es como más introvertida, más comercial. Por ejemplo, entonces, ¿una letra de qué puede hablarnos? Una letra como la de Chica Rosa, la de ahorita, la que estuvimos ahorita en el cipher. ¿Es dedicada a alguien? ¿No? ¿O es por qué nació esa canción de pronto? Fue
fue un poco dedicada, pero fue más que todo como a una experiencia que tuve. Lo vi más, pues, sí, la chica Rosa tenía como sus problemas ahí. Entonces, sí, yo hice esa canción como para tratar de que no llevara la vida como tan mal. Entonces, sí, fue como una forma de aliviarla a ella y aliviarme a mí con, o sea, esas palabras también. Se enamoran. Sí. Bueno, o sea, algo positivo es que los jóvenes todavía se enamoran y creen en el amor, ¿o sí, no? Muy, muy pocos. Muy pocos, bueno, pero el amor es algo lindo, es algo bonito. Sí. No solamente, por ejemplo, yo tengo por ahí que están las mascotas, que hoy sí no salió en el capítulo, sí, pero bueno. Como yo amo mucho los animales. Sí, como que por zorro. ¿Por qué le dicen zorro? ¿Por qué le dicen zorro? ¿O por qué zorro? No sé, cogí esa personalidad con ese animal. No sé, me identifico mucho con ese animal. Como que soy muy solitario, pero al momento de estar con esa manada, como que sí me gusta liderar un poco ahí. Bien, no, bacano conocer, digamos que sí, hay un ser humano detrás de un artista. ¿Desde dónde nació la idea de que podamos ver esto, este sillón y esto? ¿Desde dónde nació? La idea nació desde que, pues, hay muchos artistas en todo el mundo que están pegando con el rap, con el reggaetón, con todo lo que es el pop urbano, pero aquí en Bogotá no se ve mucho eso. Entonces lo que veo es que, pues, los raperos se están como aislando un poco. Se están separando esos grupos, entonces lo que queremos es unir esos grupos de rap, de rock, y pues que creen una fusión nueva, que esa fusión nos lleve como a ese nivel que siempre hemos estado, pero a un nivel que nos escuchen los jóvenes, sí, que nos escuchen ahorita, porque la música siempre va a evolucionar y siempre vamos, pues, como a ir a ese camino, siempre vamos a estar más arriba. Entonces lo que quiero es fusionar eso. Ahorita dijo una palabra muy clave, evolucionar. ¿Cómo ha evolucionado la música desde que usted era niño y que usted escuchaba por allá lo que escuchaban los papás al día de hoy? ¿Y cómo ve usted esa música? Pues mis influencias fueron por mis hermanos, mi hermano ahí, John. Un tinto. Un tintico. Es que, no, o sea, tocan todos los capítulos pedirle un tinto a John. Sí, va a tocar. Sí. Bueno, mis influencias fueron más que todo por mis dos hermanos que escuchaban mucho rock y metal. Me fijé mucho en eso y ya después, como a mis 15 años, comencé a escuchar el hip hop por parte de mis amigos. Entonces yo dije, ¿por qué no llevar eso a algo más? Porque el rock tiene que estar acá y el rap, el hip hop, el trap, tienen que estar alejados. ¿Por qué no unirlos? ¿Por qué no unir esos dos bandos? ¿Por qué no crear música nueva sin prejuicios, sin que se peleen? O sea, digamos, ¿cree que lo que uno escucha desde niño influye en lo que vaya a hacer artísticamente después? Sí, claro, desde niño se forja, pues, las habilidades mentales, entre esas están la escucha, lo visual. Entonces, pues, desde niño uno va adquiriendo esas costumbres, va adquiriendo toda su personalidad desde niño. Entonces, ahora, ¿cómo influenciaría usted a los que vienen, a las futuras generaciones, con su arte? ¿Cómo los influenciaría? Haciendo unión entre esos grupos que ya dije y que están un poco separados, haciendo unión, y que esas nuevas generaciones vean la música no como, no sé, una opinión política o una opinión separada de otras opiniones musicales, sino que toda la música se junte y cree algo nuevo, porque pues somos humanos y entre los humanos tenemos pues que subir. Como el arte es infinito y la música es infinita. Sí. ¿Qué es infinito para Nico? Infinito, pues sí, que nunca se va a acabar, incluso pues si nos morimos va a seguir algo. Por ejemplo, Nico dice, no, para mí el amor hacia mi madre es infinito y hago arte con esto. Para Nico, así en ese sentido, ¿qué sería infinito? Que no quiere que nunca se le acabe. ¿Que nunca se me acabe? Primero serían que nunca se me acaben mis oídos y mi visión, mi vista.
en lo físico. Ya, pues, llevándolo a un nivel más personal, sería como esa personalidad que tengo. De pronto, pues, mi personalidad es un poco polémica y sí, algo así, pero pues es algo que me hace a mí, que me forja y pues que sí, así soy. Así Nico. Soy yo. ¿Nico es de pocos amigos? No. ¿O más bien de muchos compañeros? Más bien como de muchos compañeros. Selecciono entre esos compañeros cuáles sí son mis verdaderos amigos y cómo podemos subir juntos. ¿Utiliza los amigos para subir? No los utilizo. Entre todos hacemos como un grupo y entre todos vamos subiendo, entre todos nos ayudamos, entre todos nos colaboramos y sí, es una colaboración mutua. Bien, chévere. ¿Y todos esos amigos ya los siguen en las redes sociales? Sí, claro. Bueno, ahí están mis zorros. ¿Cómo son esas redes sociales para los que quieren entrar a ese círculo de Nico? Mis redes sociales, en todas las redes aparezco como Nico Steve, en YouTube, en Facebook, en Spotify, en Instagram, en todas las redes sociales, en Twitter. Aparezco como Nico con K, STEV, Nico Steve. Así salgo. Pues sí, ahí sale. Ahí igualmente están ahí escritas, todos a seguir a Nico, a seguir aquí el programa Música Libre. Es una iniciativa que viene de tiempo atrás, ya como nos estaba contando hace un rato. Y bueno, un acapelazo de todas esas fusiones y todas esas cosas que tiene ahí guardadas. Un acapelazo de una canción que me gusta harto, que se llama Suéter. La primera frase es un poco melancólica, entonces esta no la voy a cantar porque ya ahorita estamos bien. Entonces vamos a cantar la segunda parte, que sería... Estoy dispuesto a ser feliz, aunque es difícil decidir si morir a los 21, retirarme a los 66, cuál elegir, cuál escoger, si todo lo quiero tener, por qué vivir, por qué soñar, solo yo sé que quiero cantar. Si fuera por mí, todo lo cambiaría, pero no se puede, todo es una mentira. Ponte tu suéter que la soledad es fría y estás solo en el juego de la vida. Chao. Listo, bien, bacano. Parcero, un mensaje a todos para que, por supuesto, sigan a Música Libre, sigan conectados. Sí, tienen que seguir. Porque esto es una iniciativa muy bacana. Tienen que seguir ahí. Y bueno, un mensaje para todos ellos que sigan haciendo música, que sigan creyendo en el arte, todo ese tipo de cosas que de pronto desde la música quiere transmitirles. Primero que todo, sigan a Música Libre. Les vamos a enseñar nuevas propuestas musicales. Sí, nuevas tendencias musicales para que escuchen, para que se entretengan. No va a ser de lo mismo, no va a ser sí, lo mismo de siempre. Va a ser va a ser distinto y va a ser más enfocado en las redes. Entonces, con todos mis zorros, a seguir Música Libre. Y pues para que me sigan a mí también, en mi perfil de artista, Nico Steve, ya saben, en todas las redes sociales. Y pues ahí estaremos pendientes. Con toda la energía, mis zorros. ¿Y el mensaje? Ese era el mensaje, que nos sigan y estén ahí. Pero digamos el mensaje que quiere darle Nico a través de la música a toda la gente. ¿Cuál es? Que hagan lo que se les dé la gana. Que, sí, como dicen en el barrio, que no copen de nada. Que hagan lo que les gusta, con motivación, disciplina y siempre para arriba, para adelante. Como digo yo, mucha disciplina, mucha responsabilidad, mucha cabeza fría. Y como decía mi madre, ojos abiertos, oídos despiertos. Y parceros, gracias por estar acá. Gracias, Nico. Ahora sí tomes el tinto porque ya va a mandar a calentar el tinto. ¡Chino! Bueno, no, parceros, un abrazo para todos. Gracias por estar aquí conectados y nos vemos en el próximo programa. Nos vemos, mis zorros, con toda...